importante el proceso de reorganización nacional. ¿Y qué tiempo lo prepararon más o menos el proceso? Me llevó más o menos 2 años. Lo que pasa es que... No, la exposición de ahora. Ah, perdón. En una hora, ¿no? Unos 50 minutos, más o menos. Entonces les decía que el tema de este trabajo es los medios de comunicación gráficos durante el proceso de reorganización nacional. Su tema es el tratamiento de información en los diarios salteños, el Tribuno y el Transigente, luego de la desaparición del ex gobernador constitucional, el doctor Miguel Magón. La hipótesis a través de la cual yo regí este trabajo es que la falta de investigación periodística y la falta de información en los medios gráficos salteños, el Tribuno y el Intransigente, luego de la desaparición del doctor Miguel Ragone, sería a causa de la censura del terrorismo ejercido por el gobierno de María Estela Martínez de Perón y el posterior gobierno militar. Yo establecí objetivos para este trabajo. A partir de la investigación y del desarrollo documental, intenté conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a los periodistas de la época a actuar de determinada manera. El Estado es una institución donde el hombre nace, crece y se desarrolla, pero como tal, esta institución debe garantizar un espacio de bienestar donde el hombre pueda, donde el hombre tenga paz, libertad y orden, pero también tenga derechos y obligaciones. Nada de esto se cumplió durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y durante el gobierno militar. Por ejemplo, el gobierno militar ejerció un fuerte control a los medios de comunicación y estableció, una de sus primeras medidas fue el comunicado del número 19, que por ejemplo daba hasta 10 años de prisión y represión a quienes por cualquier medio y lugar difundieran o propagaran información que menoscabara la imagen de las Fuerzas Armadas. Por eso yo establecí 3 objetivos. El primero es demostrar que la falta de información impartida por los medios gráficos mantiene una estricta relación con ese proceso militar que se estaba desarrollando. El segundo también es demostrar que el caso del doctor Miguel Ragone recibió muy poco tratamiento en los medios gráficos salteños, el Tribuno y el Intransigente, a pesar de que se trataba de un ex gobernador constitucional que desapareció en un periodo democrático. Para esto yo utilizo el análisis de los archivos de los diarios, de ambos diarios, las publicaciones que hicieron día por día. Es un análisis comparativo de la información e interpretativo, no es un análisis del discurso en este sentido, ¿no? Y el tercer objetivo de este trabajo es comprobar que los medios salteños y los periodistas salteños también estuvieron fuertemente influenciados por esa situación sociopolítica y por los lineamientos del gobierno de María Estela Martínez de Perón y de la dictadura militar, por esos lineamientos, por los controles y por las normas que ambos gobiernos establecieron. Es importante destacar que esta es una investigación de tipo retrospectiva histórica, porque estamos analizando hechos del pasado reciente, reconstruyendo acontecimientos y analizándolos dentro de un contexto. Para hacer esta investigación yo utilicé observación documental, las entrevistas con los jefes de redacción de cada diario, Armando Troyano del Tribuno y Rodolfo Plaza del Intransigente. También utilicé el análisis de los archivos de cada uno de los diarios, la recopilación de documentos de especialistas en este tema y finalmente hago una mención a la